Este es el proyecto de Coesca. Este es el plano que presentó Coesca a la municipalidad. Después de 8 años, nos vinimos a enterar que había sido aprobado este proyecto gigantesco para una zona de rezago. En el fondo de San Agustín, por aquí en la cercanía, de Sausal y Huerta de Maule se instala una chanchería, con mentiras que vendría mucho trabajo a la zona. Montoya habló de 1000 personas y más para construir. Qué fácil es para mentir a una empresa como esta. Y eso es lo que nos molesta, como vecinos afectados. Hoy estamos maniatados por las blandas leyes en Chile, para perder estamos los giles, para ganar los adinerados. Empresarios que con sus lucas donde quiera compran gente, y como existe en la mente del chileno la corrupción, compran uno por institución, y siempre es al más potente. Bueno, aquí se trata de una iniciativa de nuestra empresa, de Coesca S.A., de colocar un criadero de cerdos. Estamos hablando de utilización de las mejores tecnologías con el objeto de no provocar ningún daño ni al medio ambiente ni a las personas. Yo le digo que es olor a caca, simplemente es caca. Si usted no sabe lo que es caca, es caca. Es el olor que tengo aquí y el olor que tengo acá. Oye, somos de la región, van a contaminar. Parémoslo, ¿no? Esto no se admite acá. Pero ¿sabe lo que pasa acá, señor alcalde, con todo? Las monedas. El Maule alimenta al mundo, es una frase que nosotros queremos fomentar y queremos reafirmar con políticas de gobierno, con políticas de Estado, y queremos ser una potencia tan fuerte como el cobre. También nos dicen los científicos. Aquí tenemos la chanchera a 12 kilómetros, en línea recta, con pozos de 180 metros de profundidad. Y ellos van a captar todo el agua de la cuenca hidrográfica, no solo de acá, no solo del Ciénago, también de Sausal, también del Purapel. Otros científicos dicen, el que tiene la bombilla más larga, chupa más agua. Y yo les puedo garantizar de que va a haber carne para absolutamente todos, aquí a la Plaza de Armas de Talca, a la undécima versión de la fiesta costumbrista del Chancho Muerto. Y para nosotros no hay celebración. Nosotros no tenemos que celebrar, porque estamos siendo una zona de sacrificio. La Puntilla está siendo una zona de sacrificio, pero con ella lo está haciendo la comuna de San Javier. Porque esa tierra también era de mi familia. En esa zona yo también crecí. Por lo tanto, el arraigo, el amor por esa tierra, no solo es para quienes viven en el sector, porque vivimos en la misma comuna. Este plantel está funcionando de forma ilegal. No tiene permisos sectoriales, no tiene RCA, emite olores desagradables, no nos deja dormir y está enfermando a la comunidad. Hoy ya tenemos más de 170 denuncias en la Seremi de Salud y todavía no hay respuesta a lo que necesitamos, que en el fondo es que resguarden nuestro derecho de vivir en un ambiente limpio y libre de contaminación. Todos hemos actuado siempre bajo el amparo de la ley. Hemos hecho caravanas aquí y hemos pedido los permisos necesarios, porque siempre hemos estado bajo la ley. Pero la ley no nos protege. La ley nos está haciendo a un lado. Porque todo lo que tiene Coesca en este momento es ilegal. Es ilegal. No sé si veré vejez si esto nos toma en el agua. Hombres, mujeres y guaguas, todos moriremos de sed. Para el gobierno es evidente, según yo lo considero. Vale más ese chiquero que la vida de nuestra gente. Y como dijo un dirigente, sin armar más alboroto, los chanchos entregan plata, nosotros entregamos votos.